Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 25 de julio. Ayer sábado 24 llegó un cargamento con 151.200 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Sinovac para seguir avanzando con el proceso de vacunación, por lo que próximamente se darán a conocer los rangos de edad y municipios donde serán aplicadas. El viernes 23 de julio se inició la aplicación de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus, primeras dosis para personas de 30 a 39 años y segundas dosis de la población de 50 a 59 años en un total de 64 municipios del estado. Hoy domingo 25 se aplicará la primera dosis para personas de 30 a 39 años en Tixmehuac. Mañana lunes 26 iniciaremos la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años en Valladolid, Humán, Tizimín, Unucma, Chemash, Oxcuzcap, Maxcanú, Acanque, Teco, Yaxcabá, Zucacap y Aquil. También iniciaremos la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Tecash, Ticul y Concal. Al día siguiente, martes 27, iniciaremos la aplicación de la primera dosis para personas de 30 a 39 años en Tinum, Tequit, Seye, Jomún, Chichimilá, Buxots, Celestún, Cacalchen, Sotuta, Opichen y Quinchil. También la primera dosis de 30 a 39 y segunda dosis de 50 a 59 en Timucuy. El miércoles 28 iniciará la primera dosis de 30 a 39 años en Sisantún, Tixcacalcupul, Temash, Panabá, Abalá, Jocabá, Teabo, Joctún, Baca, Cusamá y Tzam. Así como la primera dosis de 30 a 39 y segunda dosis de 50 a 59 en Tixpehual. El jueves 29 iniciará la primera dosis de personas de 30 a 39 años en Maní, Tetís, Silán González, Zacalum, Chicxulú Pueblo, Cantunil, Chocholá, Tatsiú, Ixil y Guayma. En tanto, en Samajil y Ucú, se aplicarán primeras y segundas dosis a personas de 30 a 39 y 50 a 59 años, respectivamente. El viernes 30 iniciaremos la aplicación de la primera dosis a las personas de 30 a 39 años de Chancón, Canzacap, Santa Elena, Río Lagartos, Mayapán, Citás, Chiquinzonot, Telchac Pueblo, Chaxinquín y San Felipe. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 270 pacientes en hospitales públicos, 46.271 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 53.550. Hoy se detectaron 221 nuevos contagios de coronavirus, 156 en Mérida, 28 en Valladolid, 6 en Canacín, 4 en Progreso, Tizimín, Yumam, 3 en Ticul, 2 en Tecash, Itzucacap, 1 en Chemash, Silán González, Jalachó, Unucmá, Muna, Opichén, Oxcuzcap, Peto, Zacalum, Tecantó, Itinum y uno foráneo. De los 53.550 casos positivos, 466 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 32.394 personas contagiadas de coronavirus que viven. En la zona norte, 8.973. En la zona oriente, 8.359. En la zona centro, 2.979. En la zona sur, 4.547. En la zona poniente, 7.536. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 18 fallecimientos. Son 11 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 20 a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, inmunosupresión, tabaquismo, insuficiencia renal crónica y obesidad. 5 residían en Mérida, 2 en Canacín, 2 en Valladolid, 1 en Junucmá, 1 en Oxcuzcap, 1 en Mayapán, 1 en Sam, 1 en Chaxinquín, 1 en Ticul, Progreso, 1 en Tizimín, 1 en Jomún. En total, son 4.960 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.049 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó,
270 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.